Me llamo Ángel Alberto Fernández, soy porteño, nací el 4-4 del 41, exacto, allá lejos y hace tiempo. Y dibujar, y bueno, desde que tengo memoria. Los primeros dibujos me los hacía mi viejo, y repartía diario, está claro. O sea que yo tenía acceso desde mi más tierna infancia a todas las revistas que había en el mercado, de Rayo Rojo, Cine Misterio, Paturuzú, Los Álbumes de Oro, que eran revistas no menos de esta cantidad de páginas, 500 páginas, fácil. Bueno, Patodona, infaltable. Paturucito. La semanal, donde me llamaba la atención dibujantes como Rux, Raúl, creo que era Raúl Rux, el papá, sí, del pintor, creo que es, de Rux. Sí. Obviamente Brecha. Con el Vito Nervio. Que ni me imaginaba que iba a ser mi maestro, ¿no? Claro. Que me iba a dar las muletas para apoyarme y dar los primeros. ¿Dónde estudiaste vos? Yo estudié en la Escuela Panamericana de Arte. Y anteriormente en academias así, en el Instituto Argentino de Dibujo, le escribía para que me mandaran los lápices, todo este tipo de cosas que no tenía mucho acceso por cuestiones de guita. Después me mandaban carta para que siga o que devuelva los materiales, pero yo los había hecho, ya desaparecieron las cosas. Y academias de barrio, en Belgrano particularmente. Vos publicaste muy temprano, ¿no? Muy joven. Sí. Estuve con muchos altibajos, los principios fueron llenos de baches, ¿no? Una publicación en la revista Día D, donde se publicó una historieta mía que fue la primera que hice yo en mi vida. Era cuadro por cuadro, que eran unos cuadros más o menos, tendrían unos 20 centímetros por 15, fácil. Y los hacía para practicar, los iba llevando como secuencias, ¿no es cierto? A medida que se me ocurrían las cosas y lo que me gustaba hacer a mí. Y bueno, después los unieron en cuatro, los reducieron una paginita más o menos como lo que era el último Mysterix. Estaba bastante aireado y creo que llegué a hacer 170 cuadros así para practicar y por gusto. Nunca pensé que la irían a publicar. ¿Cobraste? No cobré. Yo no me acuerdo las veces que publiqué y no cobré. En esos tiempos eran, sin hacer nombres porque quedaría fulero, pero nosotros editores, para cobrar, algunos de mis colegas ponían un 38 en el mostrador y le decían, queremos cobrar, venimos a cobrar. Y algunos se venían de Luján a cobrar, y no se querían ir a cobrar. Y el tipo, cuando veía 38 en el mostrador, iba a una latita de duraznos al natural, sacaba los mangos y se los ponía, ¿viste? Y chao. Si querés otra, llamame, yo te lo hago, la historieta, ¿eh? Pero no te olvides que tenés que ponerte. Trabajaste en Frontera también, ¿no? Trabajé en Frontera, con Oeste. Yo me acuerdo que trabajaba tan suave que había páginas que salían publicadas en blanco. Directamente no salía nada de la historia, salían los globos. Los dibujos no aparecían porque las primeras cosas que publiqué en serio y que fueron ahí, que me las pagaron también, lo hice con tal miedo
con tal cuidado y miedo que no salió casi nada en la historieta. Fue un fracaso enorme. ¿De qué estás hablando? ¿En el año 58, 59? Aproximadamente, sí. Anteriormente había trabajado con Dente, Rafael Dente, en la revista Poncho Negro, donde trabajaban dos tipos que admiré y sigo admirando mucho, gracias a Dios, que son Alberto Salinas y Carlos Fogg. Después de ahí agarré un personaje de entrada, caí justo en el momento que se estaba despidiendo un dibujante que se llamaba José María Tallino. Sí. Hoy fallecido. Y me tocó hacer el personaje. Y si usted dibuja, sí, acá están las muestras, papá. Bueno, fenómeno. Acá tiene el guión. ¿Te acordás el nombre del personaje? Sí, el hombre cometa. Y fueron las primeras cartas de los lectores que recibí con mucho. ¿Qué era el hombre cometa? El hombre cometa vendría a ser una especie de Batman. Una cosa así, para sintetizar, ¿no? Era un personaje fantástico que también transcurría por Nueva York, una cosa así. ¿Trabajaste hasta que cerró la editorial Frontera también, no? Trabajé hasta que terminó la editorial Sugestiones de Poncho Negri y también Frontera, casi hasta el final. ¿Después entraste en trabajar en Editorial Yago? Después de ahí hice un intento con Columba. Y publiqué una y no me publicaron más en el año 63, más o menos. Después me fui, sí, a Yago, donde me había llamado Hugo Prat, que me llamó por teléfono y yo antes de colgar, antes que cuelgue Hugo, yo ya estaba en la editorial, ¿viste? Imagínate vos, que creo que me fui en un misil. Y me dio para hacer Mister X, me dijo que haga unas pruebas, que él había visto unas pruebas mías, pero quería una página más. Y yo me preguntaba, ¿qué pruebas serían? Yo jamás le hice una prueba a Prat. Bueno, yo le llevé las dos primeras páginas de la historieta y le encantaron. Dice, mirá, están mejor que la prueba. Y digo, ¿me podés mostrar las pruebas, Hugo? Y me las mostró, no eran mías. Era un dibujante con el cual teníamos cierta similitud y alguien les había dicho que eran mías. No sé quién fue ese ángel, pero gracias y a Dios y fortuitamente trabajé haciendo Mister X. Fuiste el último dibujante de Mister X, ¿no? Creo que sí. Después de ahí no se hizo Morcinder, empezó a publicarse Morcinder de Brecha y El Embajador de Leopoldo Durañona, y creo que algo de Roume, no sé qué más. Y bueno, después con esas cosas fui a Columba de nuevo. Y fui en otras condiciones, porque tenía el aval de Mister X y qué sé yo. Entonces, el precio fue mejor, el trato fue otro, empezaron a llover personajes. Y un momento dado que la inexperiencia me llevó a absorber trabajo, más trabajo, y llegué a hacer en un momento 7-8 series a la vez, es una barbaridad para cualquier. Volviendo un poquitito anterior, volviendo en el tiempo, ¿qué es lo que leías vos? Mira, lo que yo leía eran libros de aventuras. Leía Jack London, leía algunos escritores suecos que no para no hacerte perder tiempo, no los puedo ubicar. Leía muchos policiales, los negros sobre todo, me encantaba. Y pero fundamentalmente leía mucha literatura de aventuras, prácticamente lo que me absorbía a mí. ¿Y a nivel de historieta? A nivel de historieta, me fascinó Frank Robin como guionista y dibujante. Me pareció un tipo fuera de serie que no tuvo el reconocimiento universal que se merecía. Porque el dibujante de Johnny Hazard. De Johnny Hazard, sí, porque él hacía guión, dibujo y letra. Una barbaridad. Aparte de hacer la semanal, hacía la dominical.
una cantidad infernal de cosas, con un nivel altísimo. Un tipo con un dominio blanco y negro que está extrayéndole las mejores cosas a los iluminadores de cine e imponiendo su propia personalidad, ¿no? Tenés mucho de él, ¿no? Yo no sé si tengo mucho de él, pero sí mamé mucho de él. A instancias de mi gusto, de consejos de como de Ramón Columba, que cuando yo repartía diarios, tuve la suerte de dejarle el diario a Ramón Columba y un día lo fui a visitar y me dijo, mira, ¿qué te gusta? A mí me gusta esto, esto y aquello. Dice, bueno, hacelos más grandes a los cuadros, estudiate los blancos y negros. Y él me despertó ahí a los 14 años, me despertó el amor a esto. Porque a mí lo que me gustaba era dibujar. No sé si hacer historieta, porque cuando estuve en la Panamericana me tiraba la publicidad, la ilustración, artístico, realmente la historieta también, pero yo te digo que casi por casualidad que abrí la puerta de un aula y me tropecé frente a Alberto Breccia. Y me dijo que quería. Y digo, quiero aprender a... Bueno, no me dejó terminar. Dice, bueno, siéntese arriba. Me senté en una de las gradas y ahí empecé a hacer. Me dio un guión que le daba a todos y bueno, empezamos a hacer las cosas. Eso fue el comienzo, digamos, de todo el estofado. Milton Caniff también te gustaba, ¿no? Milton Caniff lo descubrí después, ya trabajando como profesional. Y me pareció como esos tipos que cuando vos empezás a leer te gustan el librito de cuento, qué sé yo, UPA o no sé, eso es de mi época, ¿no? los primeros libritos que uno lee y te toca un libro como, no sé, Borges, Cortázar, por decir algo. No, prefiero el UPA. Entonces cuando me cayó Milton, me pareció eso. Ya digo, esto es otro nivel. Cómo relataba, me daba cuenta que no necesitas saber inglés para leer una historieta de Caniff. Caniff, con sus escenas, te va pintando todo. Y también a una velocidad increíble. Un dibujante, pero de aquello, es un pintor. Para muchos de nosotros, Caniff es un verdadero pintor. De la tinta, con tinta china pinta, ¿no? No agarra los colores, agarra con tinta china. Hace todo, las masas, los claroscuros, pinta colores con tinta china, es algo extraordinario. Y luego fui descubriendo las revistas de Disney, ¿no? La Pato Donald y todo eso, el zorro hecho por Alex Todd, que me fascinó el dibujo extraordinario, la iluminación, la escenografía, era una cosa de locos con muy pocas líneas. Estaba hecho para color, pero tranquilamente era una cosa de blanco y negro realmente espectacular. Me entero con el tiempo que no solo había sido o era un ilustrador infernal, sino también un cineasta, un cortometrajista de aquellos, ¿no? Evidentemente tenía una experiencia aplicada en la historieta muy, pero muy extraordinaria. Algunos dicen que es un medio friolar y en las cosas, a mí me parece que es un tipo extraordinario. Lejos de eso tenía su relato que atrapaba al lector, y eso es una de las premisas que es de pocos elegidos, ¿no? Y sobre todo de los editores, porque al fin y al cabo, viste, esto no es para exponer todos los días en museos, que son pocos, como Milton Caniff y algún otro, que tienen cosas en el Louvre y en el Museo de Arte de Nueva York, sino que es para hacer un medio de vida, ¿no? Para vender, sobre todo por publicaciones, ¿no? Eso es otro tema muy importante, ya que durante la mayor parte de mi vida profesional fue con la cesión total de los derechos. Yo hace muy pocos años,
no te quiero mentir, pero menos de 10 años que soy dueño de mis originales. Ahora ha sido en el 82-83 que empecé a ser dueño de mis originales, de mi producción. Pero anteriormente yo llevaba ya algunos años de... Especialmente la época de Columba. Especialmente la época de la editorial Columba, ¿no? Que este... Bueno, fue la cantidad esa tan grande de material que yo hice y que no me correspondió nada por haberlo hecho, ¿no? Y por las reventas tampoco. Mucho en Europa. Y ahora, sí, las reventas generalmente que hizo Columba fueron a Europa. Y algo fue a Estados Unidos. Cosa que yo se lo dije a don Ramón en un momento dado de su dirección al hijo, ¿no? Del dueño, del fundador. Porque se habían hecho ahí, no sé, las entretelas, se había mandado un material a Estados Unidos. Estamos en la etapa de Columba. Sí. En esa época, ¿qué nombrás algunas series? ¿Y con quién las hacías? Sí, casi todas las series eran hechas con diversos guionistas. Sobre todo, Columba tomaba el de películas, como Matt Helm, como James Bond, como algunos personajes femeninos también. Y empezaban a aparecer los primeros personajes de ciencia ficción, el hombre de vidrio, esas tipo de cosas, ¿viste? Yo te digo que no los recuerdo todos, porque era tanta la cantidad que le daba una leída al guión y si veía alguna cosa muy complicada de documentación, me detenía, ¿viste? Si era muy complicada, si no, más o menos, digamos que zafaba, ¿viste? Tenía inventiva como para decir esto, esconderlo, y eso fue un ejercicio muy grande con el blanco y el negro. Bueno, mira, le metía mucho negro porque, digamos, me sirvió ahí mismo de banco de pruebas para ir seleccionando grises o más blancos o mucho más negros y aumentar mi caudal de conocimiento sobre esto que sigue siendo para todos nosotros, digamos, el ABC de la historieta, ¿no? Que es el blanco y negro. ¿Qué personaje de esa época, te acuerdas? ¿Qué más trascendencia tuvo? Y el que más trascendencia tuvo fue hecho con Robin Wood, Dennis Martin, y juntamente con Greg Henriksen también. ¿Cuánto tiempo se hizo más o menos? Eso se hizo... lo hice hasta hace muy poco. ¿20 años? 20 años, sí, porque después lo continuó Ray Collins, ¿no? Eugenio Sanpietro. Y posteriormente con él, luego de Dennis Martin, hicimos Precinto 56. La continuación de la que hizo en Mister X, sí, José Muñoz. La continuación de lo que hizo José Muñoz. Extraordinaria, esa me parece que es irrepetible. Creo que no se tenía que haber hecho la continuación de eso. Me pareció un policial con un clima, con una polenta, con una personalidad extraordinaria lo que hizo. Lo mío tiene altibajos. Yo lo hice con ayudantes en la última etapa, porque no siempre tuve ayudantes. Aclaramos que en la época de Columba yo llegaba a hacer dos historietas por semana. Un día la hacía lápiz, al otro día la pasaba tinta, el tercer día me tomaba libre, que era el miércoles, después el jueves hacía otro lápiz, el viernes tinta y sábado y domingo, o sea, me iba al Tigre a jorobar por ahí, ¿viste? Recordemos que el 356 salió en Scorpio, tú recién. Salió en Scorpio en el 74. ¿4 es? 74. El número 1 de Scorpio, está el 83 casi. Claro.
Sí, es cierto. Casi 120 capítulos. Aproximadamente. Y se hizo un libro en Italia que yo nunca vi un ejemplar de ello. Y vuelvo a reiterarte que más o menos a partir de esa fecha, del 83, 84, a través de Cascioli, que fue quien me devolvió mis originales, que yo no lo podía creer, que lo tenía los originales en la mano, ¿viste? Es una verdadera vergüenza, por lo menos de mi parte, no, no haberme manejado mejor en mi carrera, en mi profesión, de tener mucho antes los otros. Cuando publicaste Fierro, ¿no? Exactamente. No, en Satiricón. En Satiricón, que estaba Cascioli con Blota, me parece. ¿Una revista banca? Esa fue después. Ahí hicimos El Doctor Fox con Carlos Alviar, que fue una historieta que yo casi ni quería hacer. Y me fue atrapando, como todas las cosas de Alviar. ¿Esa no la reeditó Fierro después? Después la reeditó Fierro. La tuvimos que armar para Fierro. No es exactamente como salió en Fierro. Pero digamos que la armamos como para que quedara para esa. No era esa caja, viste, hubo que. Nos habían perdido los originales del primer capítulo. Fue bastante conflictivo y con muchos tropezones el haber hecho esa publicación para Fierro. Pero bueno, ya nos empezaban a dar los originales y hicimos con Carlos Trillo varios personajes así muy casi semifani, digamos, el guión, ¿no? Pero era extraordinario, un detective mudo, qué sé yo, los de arriba y los de abajo. Bueno, en fin, una serie de cosas muy, muy divertidas. ¿Qué guionista te gusta vos? Y los guionistas que a mí me gustan, y yo no sé. ¿Trabajado o no hayas trabajado? Sí, haya trabajado. Bueno. ¿Haya trabajado? Sí, no, yo trabajé con Carlos Alviar, creo que fue la mejor época. Me divertí mucho con Robin, en la época de Dennis Martin. Pero vos en particular, ¿qué historieta te gustó más de las que vos hiciste? Como dijiste, no me acuerdo que hace 10 años me dijiste, yo con esta soy feliz. Con A Través de Oceanía. Salía en Escorpio Extra. Salía en Escorpio Extra. Creo que yo no era un trabajo. Yo tuve la suerte de las cosas que a mí me gustaron y que yo las hacía. Y las vendíamos. Ese es un trabajo que tenía que haber sido nuestro. No puede ser, viste, que nos hayamos dejado currar tanto. Se vendió en Yugoslavia, en Grecia, en un montón de lados. Bueno, no solo en Italia, que se publicó 20 veces, se publicó acá, en España. Y bueno, eso no era un trabajo para mí. Y me salía solo. Con Carlos éramos como Ladruna y Lustó, para aquellos que lo conocieron, ¿viste? Se miraban y dice, ay, ¿qué es? Bueno, está bien. Él me tiraba una idea así, ponía dos palabras, porque eso tiene Carlos. Carlos te pone dos palabras y chao. Y ya está la historia. Y muy pocos tienen esa capacidad. Para mí es una persona y un guionista de excepción. Trabajaste con Metricles también, ¿no? Trabajé. Hiciste la segunda versión de Bull Rocket. Hice la segunda versión de Bull Rocket y habíamos comenzado a hacer, antes que desapareciera, con Héctor Oesterheld, el Eternauta, que transcurría en La Plata. Yo había entregado los dos primeros capítulos y después creo que... ¿De dónde partió? ¿De la segunda parte o de la primera? No, de la segunda. De la segunda parte. Y arrancaba en La Plata, fuimos allá a los archivos, empezamos a fijarnos, quedamos que el diario El Día, creo que de La Plata, ponía un avión a disposición nuestra para que hiciéramos las tomas de los lugares donde iba a ir. Iba a ser una cosa con todo. La verdad que encaraba eso con mucha responsabilidad y con mucha alegría, porque trabajar con él era una alegría. Y sobre todo, un honor. Pero no duró mucho. Creo que el proceso lo
lo secuestró, bueno, lo tuvo creo que en Magdalena, donde fueron las últimas veces que lo vieron. Estaba trabajando para el gobierno, lo obligaban a trabajar, ¿no? Con escritos y algunas cosas. Eso es lo que me llegó a mí. Pero después lo desaparecieron del todo, y, bueno, esas cosas, etapa fulera de nuestra tierra, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo ahora estoy haciendo Martin Hell, con guiones de Robin, para la editorial Eura, en Italia. Nada más que eso. Estamos haciendo un libro de 96 páginas y una saga semanal. ¿Se publica en Argentina? Se publica en la Argentina los semanales en la editorial Columba. Sí. Creo que vamos por el 107 y creo que Columba está publicando ahora en el 40 y tanto. Llevamos un adelanto considerable. Yo trabajo con tres ayudantes, tres tipos fuera de serie. ¿Cómo se llaman? Néstor Olivera, Eduardo Lago y Carlos Gómez. ¿Qué te hacen los fondos? Lápiz y fondo, indistintamente, ¿viste? Carlos Gómez me hace el lápiz y fondo del libro, y Néstor Olivera hace el lápiz y Eduardo Lago los fondos de la semanal. Y yo corrijo o aumento y paso a tinta lo que me viene. Que tengo muy pocas cosas a corregir porque son tipo de, vuelvo a reiterarte, decepción, ¿no? No solo como profesionales, sino como personas. ¿Qué le diría a un estudiante? ¿Vos enseñaste? Yo enseñé, sí, tuve la fortuna de enseñar con con Alberto Brecha y Enrique Brecha. ¿Última etapa de Panamericana? La última etapa de la Panamericana. Con Enrique y Cataldo hacíamos la parte básica, el ciclo básico de, y Alberto tenía la parte de superior. Y yo que le diría, y bueno, en ese momento le decía a todos que esto, como la música, hay que escuchar mucho, estudiar, y en este caso hay que mirar pero bien, no a la ligera. A la ligera es el primer vistazo. Y de ese primer vistazo te va a traer muchas cosas, o no. Pero lo que te atraiga, después analizarlo, por qué te atrae. Si tiene, posiblemente por la composición, por los fuertes contrastes, a lo mejor por los grises. Y yo le diría que estudien eso. Los grandes maestros, Caniff, Alex Raymond, Frank Robin, por el blanco y negro, Moebius, ¿no? Giraud, Jean Giraud, dije Alex Todd, no lo dije. Y que hagan modelo, mucho modelo, en el lugar donde vayan llevan un anotador ahí en el bolsillo y tomen apunte en un bar, qué sé yo, en la costanera, en cualquier lado, tomen apunte. Gracias, Lito Fernández. Hecho.